la velocidad de la vida urbana, el barullo eterno del tráfico, la opaca niebla del humo, nos hacen olvidar a veces que la supervivencia de nuestras ciudades depende del agro. En el campo, la energía del sol y de la tierra se convierten en alimento y vestido, en guarida y calor. Las avenidas y rascacielos de nuestras ciudades son un leve soplo de vigor ante la magnífica vitalidad de los cultivos y rebaños. Allí se transforma la materia del planeta en energía para nuestros cuerpos y sociedades. Sembrar, cultivar, cosechar, criar. Actividades que para el ciudadano se hacen tan extrañas que nos queda conocerlas y vivirlas en los fascinantes parques temáticos agropecuarios. Comenzamos ahora un recorrido por las ciudades invisibles fuera de las ciudades, las que palpitan tras los parques agropecuarios. Colombia, enero 25 de 1999. Un terremoto sacude la zona cafetera del país, dejando más de 1000 víctimas mortales y millonarias pérdidas. A diferencia de lo que muchos harían, huir a la ciudad en busca de nuevas posibilidades, los hermanos Jorge y Juan Valen y su amigo Gustavo Córdoba deciden crear un parque temático agropecuario que haga renacer al departamento luego de su catástrofe y que genere empleo para los habitantes de la región. Aunque el sueño ya estaba desde un poco antes, el terremoto, contrario a lo que se podría pensar, acelera el proceso de construcción de Panaca. Panaca nace como la respuesta a un sueño que tuvo nuestro director general, el señor Jorge Valen. Se imaginó que se podía desarrollar un producto de la temática agropecuaria diferente al tema del café, que creciera y que se diera bien acá en la zona cafetera, y que le sirviera a la gente como modelo para conocer las diferentes actividades del sector agropecuario de la zona cafetera. Panaca, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, está ubicado a 50 minutos de la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío. Este parque cuenta con 200 empleados, de los cuales el 90% son nativos de Quimbaya, uno de los municipios más afectados con el terremoto. Es Alejandro Mejía. Mi labor dentro del parque es oficios varios, específicamente enganche de carroza y la exhibición participó en más o menos 4 o 5 números. Nosotros conocimos pues Quimbaya cuando estábamos enterando este proyecto y la vemos ahora y es una ciudad completamente distinta. Después de ese suceso cambiaron muchas cosas en el departamento. Vino Panaca. Entonces, todas estas cosas ayudaron mucho al desarrollo del departamento y del municipio, a la generación de empleo. Digamos que a pesar de que fue una tragedia demasiado grande para la región, fue una oportunidad que se presentó porque se abrieron fuentes de financiación para desarrollar este tipo de proyectos agroturísticos. Entonces estuvimos en el proceso de construcción, empezamos a construir en mayo y el 7 de diciembre del 99 fue la inauguración. Trabajar en el campo es muy bonito, es muy agradable, el oxígeno, todo lo que se respira es aire puro, el trabajo con los animales, muy bonito. Panaca tiene a su cuidado 4.500 animales de más de 30 especies y 300 razas diferentes. Ellos son los protagonistas del parque. Son quienes enseñan a los visitantes su verdadera utilidad en la vida doméstica.
interactuando con ellos en 10 estaciones dedicadas a la diversión, el aprendizaje y el conocimiento de los turistas en el campo. Desafortunadamente, la evolución de la civilización es abandonar el campo e irnos hacia las grandes ciudades, y entonces estamos perdiendo ese contacto con la naturaleza. Lo que tratamos es de rescatar todas esas cosas valiosas que tiene el campo, que tienen los campesinos, que tiene la naturaleza, para que la gente que vive en la ciudad entienda la importancia que tiene el sector agropecuario para el desarrollo y para el crecimiento de la ciudad. Es temprano. El parque apenas empieza a abrir sus puertas al público. Alejandro comienza su rutina de trabajo. Las funciones mías dentro del parque: en la mañana llegar y bañar mis dos yeguas que tengo a cargo de la carroza. Se llama la Venus. Y esta que estoy bañando en este momento se llama la Fénix. Panaca es una extensa zona de 430.000 metros cuadrados, equivalentes a 71 campos de fútbol. Con el fin de hacer sentir a los visitantes en un verdadero ambiente campestre y hacerles olvidar la ciudad, todas las estructuras del parque son construidas en madera, adaptadas a lo rural. Giovanni es quien se encarga de esta labor. Hacer mantenimiento de la estructura de madera, reparar puertas, ventanas, hacer toda clase de muebles que se necesitan en el parque. Además, se trabaja la talabartería, que es la producción de productos en cuero, muy utilizados en las actividades agropecuarias. Por ejemplo, en la estación equina, todo lo que sean monturas, arneses de tiro pesado para las carrozas, algunos artículos o accesorios que utilizan los muchachos para la exhibición. En el área de ganadería también se utilizan muchas cosas de acá, lo que son las monturas, los atalajes que se utilizan para los bueyes, los aperos que se le colocan a las llamas, a las cabritas, a las ovejas. Las piezas de metal no son construidas en el parque, pero sirven para la comodidad de los visitantes y requieren un trato especial. Todo en el parque parece controlado. Se piensa en cómo corregirlo, incluso antes de que sufra algún daño. Mi función acá en el parque es más que todo los trabajos de estructura metálica, metalistería. Y lo de metalmecánica, hago mantenimiento de los motores, todo lo que es estructura metálica, es todo para... Y apoyando los arreglos, por ejemplo, de los coches. Mantener un lugar de este tamaño necesita de muchas actividades de conservación y prevención. Todo este trajín diario desgasta las piezas, y las grandes carrozas que sirven como transporte dentro del parque y que también son utilizadas para las presentaciones equinas necesitan un mantenimiento constante. ¿Qué hago para esas carrozas? Construcción de llantas. Así como estamos armando esta, se arman estas grandes, las pequeñas. Y cuando es en hierro, ya se dice a tirar soldadura. Es un día agitado para Alejandro. Además de cuidar a sus caballos, debe prepararse para, en unas horas, participar como acróbata en la exhibición de la estación equina. Llega la tarde a Panaca, y con ella, Alejandro se prepara para la exhibición de la estación equina. Mientras tanto, en el Coliseo, la gente espera pacientemente. Cuando la exhibición arranca, Alejandro y su caballo esperan ansiosos su turno. Hasta que llega el momento de ingresar y comienza su función. Llegan los indios. ¡Miren lo que aparece! ¡Un carruaje tipo caravana! Sí, más conocido como carromato, tirado por una yegua de Lázaro de la raza belga. ¡Pequeño media vara! ¡Ya se subió! ¡Pobrecito el cochero, está asustado! Pero, ¿cuál será el final de este episodio? ¡Con el pequeño media vara! ¡Miren el pequeño media vara! ¡Tiene pinta de rockero! Luego, otra presentación más,
donde la fuerza y la concentración son fundamentales para no fallar. Y la presentación termina sin problemas. Es bastante agotador. En sí, yo creo que la exhibición le gustó mucho a la gente porque se notó la emoción. Y uno mide eso en los aplausos de la gente y en los gestos. Para eso trabajamos acá en el parque, para que la gente se lleve una buena imagen del parque y vuelvan. Y traigan más visitantes. En el transcurso del día se hacen varias presentaciones en cada una de las estaciones para el disfrute de los turistas. Llega la noche, los visitantes se marchan y el parque cierra sus puertas. Alejandro viene todos los días desde Quimbaya, ciudad a 10 minutos del parque. Para él la jornada por hoy terminó. Pero hay otras personas, como Joana, que viven en Panaca. Adentro, los animales necesitan atención especial y un cuidado permanente. Mi nombre es Joana Garcés Garcés, soy la coordinadora de la Estación Canina del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. En el parque pues, vivimos varios de los coordinadores de las estaciones. Es muy importante porque, pues, en mi caso, la Estación Canina, los perros de alguna manera hacen parte como prácticamente de la familia, ¿cierto? Y ellos necesitan tener una persona que esté como al frente de ellos de día y de noche. Tenemos unos coordinadores que viven en el parque, y me incluyo yo ahí, pues porque como sabemos trabajamos con seres vivos y entonces necesitamos un soporte para hacer un acompañamiento de día y de noche. Tiene que haber alguien soportando apoyos para cualquier eventualidad en el parque con los animales. Joana tiene a su cuidado 94 perros con los que convive y tiene a su cargo 4 guías caninos que son los encargados de realizar la presentación al público. Pero en la noche ya todos se han ido. Joana queda sola, acompañada en el parque por los 4.500 animales y por 15 empleados más que pasan sus noches acá. Mañana Joana participará en la exhibición con su perra Border Collie. Esta hermosa perrita se llama Pintas. Es de la raza Border Collie, tiene 3 años de edad. Cuando estaba chiquita yo me enamoré de ella porque tenía 3 pintas en la parte negra y de hecho la puse 3 pintas. Se desaparecieron las pintas, quedó Pintas. Es mi compañía en la noche. Mientras Joana descansa, en la estación equina, Javier se encarga del cuidado de los caballos hasta el amanecer. Mi función acá dentro del parque es alimentar los caballos de noche. Los caballos son especiales. Solo duermen 4 horas al día y ni siquiera lo hacen de forma continua. Lo hacen en pequeños periodos de 15 a 30 minutos de sueño. En cambio, pueden comer hasta 16 horas en el día. Por esto, Javier debe hacer rondas permanentes para velar por el bienestar de los 170 caballos, asnos, mulas, ponis y cebrayos del parque. A estos caballos de acá, esta parte de abajo, como son los caballos que les toca trabajar más duro, entonces a estos caballos me toca echarles, bueno, por ahí unas 3 veces en la noche, agua de 3 a 4 veces en la noche. Pero digamos, como en el caso mío, yo que he trabajado en el campo, pues me fascina porque realmente uno, eso es lo que uno sabe hacer. A las 2 de la madrugada,
Javier apenas va en la mitad de su jornada de trabajo. El coliseo donde Alejandro se presenta en las tardes queda completamente vacío y en silencio. Hasta que amanece de nuevo y empieza otra jornada de trabajo. Detrás de las exhibiciones y las actividades dedicadas al entretenimiento de los visitantes están esas personas que sostienen el funcionamiento del lugar. En la estación canina, Joana y sus guías se alistan para la función de hoy. Ella saldrá con su perra Pintas, luego de 10 meses sin presentarse. En estos momentos estamos preparando todos los ejemplares caninos que salen a la exhibición, preparándolos para que hagan sus necesidades, para peinarlos y para que se pongan a punto para presentar el show ahorita, ya en 5 minutos. Pintas, ven, ven acá, ven. Cuando la función comienza, Joana como coordinadora debe presentar la exhibición. Mientras tanto, Pintas espera impaciente a la entrada del coliseo. Cuando llega el momento, Joana va a buscarla, la motiva. Parece que Pintas quiere jugar hoy y no habrá problemas. Definitivamente es una estrella. Pintas es lo mejor que he podido tener, pues, acá en la estación canina. Y definitivamente salir a hacer una exhibición, que la gente nos vea, descubrir todas las cualidades que tienen los perros, es lo mejor. Demasiado delicioso correr con mi perro en la exhibición. Lo disfruto hartísimo, aunque estoy demasiado agitada, demasiado cansada. Pintas y los demás caninos demuestran diariamente una gran habilidad. Pueden correr, jugar y saltar ágilmente. Mejor que algunos humanos. El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, cubre muchas de sus propias necesidades produciendo sus piezas de madera y cuero. La alimentación es otro punto importante. Panaca, cumpliendo con su propósito ambiental y agropecuario, no vende gaseosas. A cambio, ofrece jugos naturales hechos con frutas cosechadas en sus propias instalaciones. Las frutas son recogidas en las zonas verdes del parque. Luego, son llevadas a una planta de producción. Son refrigeradas y procesadas sin ningún tipo de conservantes para terminar en los puntos de venta del lugar. Lo que queremos mostrar acá son sistemas de producción orgánicos y por eso impulsamos el consumo de productos naturales, de productos orgánicos dentro del parque. Por eso no le ofrecemos a los visitantes, son los jugos que se producen con los mismos productos que tenemos acá. Con los lácteos pasa algo similar que con los jugos naturales. El ganado es tal vez la especie animal más representativa del sistema agro, y en Panaca hay más de 35 animales productores de leche. Mi nombre es Ángela María Henao Cubillos, soy coordinadora de la estación de ganadería. El proceso de producción de lácteos dentro del parque, sale pues la leche directamente desde el ordeño. Se le hace la entrada a la planta de lácteos, ahí es donde se hacen todos los procesos. Nuestra planta de lácteos es una planta certificada como planta artesanal, con el fin de que el turista cuando venga pueda observar cómo es el proceso de nuestros diferentes productos, ya sea arequipe, queso, yogur,
Tenemos también cumis, helados, cortado de leche. Todos los productos elaborados con leche se ponen a la venta para turistas o se distribuyen a los hoteles Panaca, que tienen más de 125 habitaciones y siempre a más del 80% de ocupación. Al atardecer, los visitantes se van después de una experiencia cercana con el agro o se disponen a descansar en los alojamientos del mismo parque. Pero el trabajo invisible de las personas que sostienen el lugar no se detiene. Es vivir en un paraíso, rodeada pues de animales, de naturaleza, de un ambiente completamente sano, un aire puro. Hace 4 años que vivo en el parque y el cambio es total porque, como dice el cuento, le pagan a uno por lo que quiere y por lo que le gusta. Vivir en Panaca para mí ha sido un paraíso. Ha sido vivir en el campo, la gente, aquí con todos los trabajadores somos una familia muy grande. Ha sido pues una de las mejores experiencias que he tenido. El parque le brinda a uno muchas oportunidades, tanto laborales como a nivel personal. Cambiar el ruido del pito y el humo de los carros y de todas esas cosas por los pájaros, por el humo del trapiche y de los restaurantes, que es totalmente diferente. O sea, es una vida muy diferente a la que se vive diariamente en una ciudad. Cuando la gente empieza a sensibilizarse de los animales, cuando le pierde el miedo, cuando le pone la mano a un búfalo y el búfalo le lambe la mano, esa persona empieza a sentir una transformación interior, que eso en algún momento se va a manifestar no solamente con los animales, sino también con sus congéneres. En la ciudad, la electrónica, los motores, el asfalto y demás aparatos y artilugios nos deslumbran por su comodidad. El ruido de la sociedad se ha encargado de mostrarnos todo esto como imprescindible. Nos ha hecho olvidar que las verdaderas necesidades básicas del ser humano no están allí. Están a kilómetros de distancia, en el campo. Podríamos vivir tranquilamente sin teléfonos móviles, sin autos, sin televisión, sin edificios, sin tecnología. Pero no sin alimentación, sin madera, sin aire puro, sin el campo.